action, go! 2, 1, go! Y empezamos este torneo de singles. Tenemos del lado izquierdo a Airo con Mario, y del lado derecho tenemos a Diddy Kong. Parte de Ramos, ambos Shonen Crew, compañeros del alma, parte de la misma crew. Vamos a ver cómo se enfrentan. Este escenario que es Smashville. Vamos, como Mario termina siendo, le quitaron el primer stock, terminando rápido con su stock, pero no se queda atrás. Empieza a comer la Diddy Kong, queriéndoselo llevar, pero le hace un miss input hacia el lado derecho y no consigue conectar sus moneditas. Termina con Diddy Kong de manera sorpresiva con un up smash. Y y vemos como Diddy Kong empieza a tomar ventaja sobre Mario, sobre Ramos, Rami de Flor, jugando muy seguro Ramos, ganando todo el neutral. Mario se encuentra en dificultades, ya que todo el tiempo se encuentra offstage o volando por arriba del stage. Difícilmente ha podido ganar el neutral, se le ha complicado bastante. Pero Mario no se queda atrás, lo tiene el 57%. Sin embargo, Mario con 113% se puede ir con cualquier smash fuerte. Y como lo acabamos de ver en este momento, Diddy termina el encuentro con un up smash, ganando el primer round. 1-0, favor Diddy Kong, favor SC Rami. Vamos a ver si se puede lograr. Vemos un cambio por parte de Aero. Se va a Capitán Falcon. Se va a Capitán Falcon. Dice, lo voy a intentar con Capi. Y yo creo que puedo hacerlo. 3, 2, 1, ¡go! Y comienza este segundo encuentro. Tenemos a Capi contra Diddy Kong. Vamos a ver si puede, si hay una diferencia para poder eliminar a Diddy Kong, llegar a empatar y así poder remontar. Y casi se elimina Aero, jugando muy agresivamente. No te preocupes, champ, a eso venimos. Sí, sigue. ¿Quieres comentar? Si quieres comentar, aquí están los... Ay, no te preocupes. Vemos un juego muy parejo, a diferencia de hace rato que Diddy Kong estaba dominando el juego. Vemos un cambio drástico, teniendo al margen a Diddy Kong, no perdiendo el neutral Aero esta vez. Al parecer se acostumbró, se adaptó más al estilo de juego de Diddy, y por la velocidad misma hace que lo pueda cazar. Los porcentajes muy parejos, ambos en 60%. Diddy Kong empezando a tener la ventaja offstage, pero Capi con ese trade logra regresar a la plataforma. Tenemos un mame por parte de Capi que no conectó. Vamos haciendo los edge trap para que no regrese. Y se vienen momentos decisivos por los porcentajes. ¿Será que es el fin de Diddy? No es el fin de Diddy. Consigue regresar de manera segura, empezando a ganar todo el neutral. Le avienta una banana, le hace un smash, no consigue eliminarlo por el buen DI que tuvo Aero en ese momento. Diddy Kong
termina con el stop de Aero, con ese fair tan fuerte que tiene. Vamos a ver si Aero puede aprovechar el porcentaje para terminar con el stop, pero no. Diddy Kong se pone las pilas, le hace un stage pack, lo saca de onda y gana con su net de 1 round.